El caldito, la salsita de molcajete que te reinicia la vida. Y si quieres saber cómo se prepara, pues vámonos a la cocina. En tu comal más viejo que tengas, agrégale 3 jitomates, 4 tomates, digo, otros 2 más, serían 6, un chile güero, un poco de cebolla, 2 dientes de ajo, para que amarre y pique, 4 chiles de árbol. Todo debe de quedar bien tatemadito. Aún recuerdo cuando mi abuelita, ella era una de las personas que agarraba la comida, la hacía así. No la tiraba, ¿verdad? La partía en pedazos y así como estaba la aventaba directo al caldo, porque ella todo lo cortaba con las manos. Unas comidas tan sencillas y que la neta tenían un gran sabor. Y casi en todas las comidas, en todos los calditos que ella preparaba, la zanahoria nunca le faltaba, al igual que la papa. Así unos cuantos pedazos y ahora le va para adentro. Y como quedaba bien suavecita, uff, sabrosísima que quedaba. Olla con aceite bien caliente, le aventamos la zanahoria. Y vamos a sancocharla un poquito. La papa, al igual que la zanahoria, no faltaba en ninguna comida. Esta sí no la partía con la mano ahora porque de por sí está media dura. Ella sí era una de las personas que daba unos machetazos a la verdura y ya está la comida. Y a nadar se ha dicho las papas junto con la zanahoria para que todo vaya agarrando sabor. Aquí en la estufa siempre tengo el fuego bajito para que no se me vaya a quemar, todo agarre un buen sabor. Si ves los chilitos, no hay que dejarlos bien, bien quemadotes. Escucha. Así, nada más que estén tostaditos. Si los dejas muy quemados, van a amargar la salsa. Estos tomates, como ves, este se está poniendo amarillo, pero ya está tatemado, va para afuera. El chilito me gusta que quede un poco más tatemado. No se te olvide darle un piquetito con algo. Si no, se infla y explota y te avienta todas las semillas. Unos cuantos ejotes que me encontré en el refrigerador. Nada más lo voy a partir en 4 partes. Le quité las puntas. Chécate los tamañitos. Y así van directo con la papa y la zanahoria. Chécate lo que le voy a agregar. Unas menudencias de pollo, que ya están bien lavaditas. Me vendieron más patitas que lo demás porque era lo único que le sobraba. Pero esta sopita, caldito, no sé cómo la conozcas, era una de las más rendidoras. Sobre todo el sabor que tiene. Empezamos a agregar un poco de sal para que todo vaya agarrando sabor. Y vamos a dejarlo un ratito más aquí para agregarle un poco de agua. Y para que esté más rápido, agua caliente. Voy a poner primero poquita y dejaré que hierva. Empezamos con lo bueno. Vamos a poner los ajos y los chiles. Un poco de sal de grano para poder moler muy bien. Y le damos con todo. Y esto pues está rápido porque está suavecito. Los chiles tostaditos. Y aparte aquí no lo tienes que dejar como la licuadora. Bien martajadito. Y te va a quedar bien sabroso. La cebolla y el otro pedazo de chile que me faltaba. Si ves que estás aquí duro y duro y no lo puedes romper, no lo puedes, pues sí, hacer pedacitos. Con cuidado le das aquí con la orillita para aflojar la cebolla o lo que estés moviendo. Y mira, más fácil. Ya le empecé a echar unos cuantos tomates, pero ahora el chile para poder molerlo más fácil haciéndose quesito. Y chequen, está bien suavecito este chile. No sé por qué, pero a mí me gusta relajarme cuando estoy haciendo una receta. Siento que me queda más sabrosa y hasta le echo más ganas. Ya lo único que me hace falta, hasta la lengua se me traba. Lo único que me hace falta es el puro jitomate. Y esta salsita está quedando, pero estoy bien sabrosa. Y por último, media tacita de arroz. Ya está bien enjuagado. La verdura está empezando a suavizar, es momento de ponerle el arroz. Aquí lo voy a dejar hirviendo un ratito hasta que quede bien cocido.
le falta muy poquita sal porque va a seguir hirviendo. Así que vamos a dejarlo descansar en lo que terminamos la salsa. En la comida rendidora así quedó. Mi abuelita tenía razón cuando al ponerle menudencia a un caldito, rendía, le daba sabor y todos alcanzaban, aunque sea una patita. Ya si tú quieres le puedes poner pues, la verdura que tú quieras. La cantidad también es al gusto. Y vamos a probar. Pero antes checa lo que vamos a hacer. De esta manera le da más sabor a la comida. Claro que también te lo puedes echar en una tortilla, pero te invito a que lo pruebes así. Esta es la comida que te reinicia la vida. La de la abuelita. ¿Provecho? Y lo único que falta son unas tortillitas recién sacaditas del comal, así como dice Araceli. Espero que esta receta sea de su agrado. La preparen, pásenla chido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.